Del Reino, contable oficial. Te voy a poner los manguitos porque estás haciendo un ejercicio que es honorable, no, lo siguiente, que es llevar recuento, que te vas a quedar agotado, ya te lo adelanto, llevar recuento de todas las subidas de impuestos que nos propicia este señor. De impuestos y de cotizaciones sociales, que es otro impuesto. Pero bueno, ellos lo diferencian, lo separan así. ¿Cuántas subidas de impuestos llevamos, Diego, en estos momentos protagonizadas por Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Comunista, Partido Socialista? Carlos, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas. Efectivamente, estamos llevando la cuenta, lo llamamos el impuestómetro, y la idea es poner a nuestros lectores, espectadores, oyentes, a todos los que se acercan a nuestro trabajo, al tanto de cuántas veces ha subido los impuestos este gobierno. Y como tú mismo has dicho, pues son ya 54 veces en las cuales se han aumentado los impuestos. Además, este es un cálculo generoso porque, por ejemplo, si a final de año no se han deflactado las tarifas del IRPF del próximo ejercicio, pues tantos tramos van a subir de umbral como nuevas subidas de impuestos habrá. O sea que, de facto, porque ya sabemos que el gobierno no lo va a hacer, estamos hablando ya de unas 60 subidas de impuestos. Ahora, ¿qué significa esto en términos de recaudación, en términos de presión fiscal? Pues lo que significa, Carlos, es que este gobierno llegó al poder diciendo que necesitaba 40.000 millones de euros para darnos un estado de bienestar de primera. De momento ha recaudado 50.000 millones de euros más de lo que hacía el gobierno de Rajoy, y lo que tenemos es un estado de bienestar de tercera en todas aquellas regiones que gobierna el Partido Socialista. O sea que tenemos un estado que recauda mucho más, gasta mucho más y, sin embargo, cada vez gestiona peor y con la mayor de las desigualdades posibles. Carlos, se habla mucho de la desigualdad, de cuánto dinero ha ganado Amancio Ortega. Bueno, la desigualdad brutal es el enorme avance del sector público por encima del sector privado. El sector público ha pasado de amasar aproximadamente el 38-39% de la producción de la economía española al 51% del PIB. Pero y sobre todo, fíjate, Diego, que es que además... España, dos Españas, Carlos, una más rica y una más pobre, pública y privada. Pero sobre todo, que fíjate, Diego, que es que a mí además el argumento de la igualdad, yo lo que quiero es igualdad de oportunidades. A partir de ahí, igualadas las oportunidades, el que más pedalea tiene que tener más. Porque si no, te estás cargando el mecanismo de premio al esfuerzo. Y cuando te cargas el esfuerzo, lo que llegas es, efectivamente, claro, a los sistemas que a ellos tanto les encantan, que son los sistemas quebrados del comunismo. De esas 54 subidas de impuestos, que efectivamente, tienes toda la razón, Diego, podrían ser más si contamos todo el impacto de esas medidas que no actualizan con la inflación. Pero ¿cuántas repercuten, cuántas recaen sobre capa media, media baja, media alta, es decir, el grueso de la gente normal? O sea, lo digo porque ellos hablan de ricos o no ricos. Repito, que yo considero que el que se lo gana con el sudor de su frente, con suerte, con acierto, con tal, si es por medios lícitos, si te has hecho rico, enhorabuena. Que además, si lo vas a acabar dejando en recaudación. Porque yo conozco pocos ricos que se dediquen a comer chópez, pocos. Y resulta que por el filete pagas mucho más que por el chópez. Pero, dicho esto, ¿cuántos de esas subidas e impuestos, Diego, repercuten en una muy amplia capa media? La mayoría de nuestros espectadores lo saben perfectamente. Ese mito de que las subidas de impuestos las pagarían los ricos es siempre una falacia. Cuando gobierna la izquierda, todos pagamos más impuestos. Los ricos, que están pagando un impuesto sobre el patrimonio y un recargo en el impuesto sobre la renta. Las clases medias, que estamos pagando más cotizaciones sociales, más cuotas de autónomos, un IVA más alto a las bebidas azucaradas, un impuesto al plástico, un impuesto a las primas de seguros, un impuesto a la compra de automóviles nuevos, es decir, han subido todo tipo de figuras tributarias cada vez que contratamos un servicio digital por internet, cada vez que hacemos una transacción financiera. Cada vez que seamos clientes, además de otras industrias, nos vamos a ver golpeados indirectamente. Por ejemplo, que nadie se piense que, por ejemplo, ponerle un impuesto a la banca no tiene un efecto directo sobre las pymes y las clases medias, porque el impuesto sobre la banca va a reducir el crédito en 50.000 millones de euros. De modo que todas las subidas están repercutiendo sobre todos los españoles y el grueso de las subidas están repercutiendo sobre la mayoría de la población. Como por otro lado era de esperar, puesto que este gobierno, a pesar de que tiene récord de recaudación, también tiene un récord de gasto que es aún más abultado. Entonces, ni recaudando 50.000 millones más que antes de llegar al gobierno, que en la etapa de Rajoy, ni con 50.000 millones más son capaces de cuadrar las cuentas, porque ellos, con récord de recaudación, aún así ellos se van a por el récord de gasto, que siempre está muy por encima, y es una rueda como un hámster que no para de dar vueltas, y esto hay que frenarlo una vez. España no tiene un problema de ingresos, tiene un exceso de ingresos y un nivel ya despilfarrante absurdo de gasto público, y solo queda una, que es ajustarse el cinturón tarde o temprano, que lo veremos en España. La pregunta es cuándo, no si lo vamos a ver.
Diego, sobre eso te quería preguntar. Cuando haya cambio de gobierno, ¿tú apuestas porque esto se empieza a corregir? ¿Se corrige en grado suficiente? ¿Se nos quedarán cortas las reformas? ¿Qué crees que puede ocurrir, Diego? Yo creo que si, ojalá, añado, hay un cambio de gobierno en aproximadamente cosa de un año, ¿no? Lo que veremos son los ajustes que políticamente sean más digeribles. Por ejemplo, nadie va a entrar como un elefante en una cacharrería con el empleo público, pero me imagino que no habrá una tasa de reposición alta. Entonces, conforme se vayan jubilando, pues muchos profesores, pues en vez de reponer 10 plazas por cada 10 profesores jubilados, quizás se reponen 5. El aumento del gasto, yo creo que no es que va a haber grandes recortes de gasto. Lo podría haber, porque hay 35 millones de euros en subvenciones que no están revisadas. Hay 60.000 millones de gasto ineficiente, como hemos explicado en un estudio del Instituto de Estudios Económicos, pero sea como fuere, yo no creo que vaya a haber un gran tajo del gasto, pero lo que sí habrá es una contención del aumento del gasto. Y para que nos entendamos, Carlos, si ahora mismo gastásemos como hace 2 años, y abro un paréntesis muy importante, hace 2 años, con el coronavirus, gastamos a cascoporro, ¿de acuerdo? Pero si ahora volviésemos al gasto de hace 2 años, España no tendría déficit público, ¿de acuerdo? Entonces, no se trata de hacer unos recortes gigantescos, de hacer unos ajustes presupuestarios inasumibles. Si en 2022 estuviésemos gastando como hace 2 años, España no tendría déficit público. Pero evidentemente lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Disparar y disparar los impuestos y disparar más aún el gasto público. Entonces, así no hay que encuadre las cuentas públicas y el agujero va creciendo. En 300.000 millones, de hecho, ha crecido desde que gobierna Pedro Sánchez. Diego, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Gracias, Carlos. Buenas noches.